opción A, ¿qué prefieres? ¿Coger con alguien que no te atrae para nada físicamente, que tú dices, Dios mío, no me gusta nada, pero coge divino, o con una persona que coge horrible, pero te atrae? La que me atrae físicamente. Sí, sí, claro. ¿Tu abuela? Acabei de experimentar meu look do novo. Gente, alguém conhece alguma manicure aqui em Nova York? Que faz esse negócio de gel, esses negócios aqui? Pra eu pintar já minha unha da cor do look. Senão eu vou ficar com essa unha aqui mesmo e é isso aí, gente. A unha que tá nascendo a raiz, tá aqui um negócio, é isso aí. Que, assim, eu sei fazer unha estilo convencional, sabe? Esses negócios de gel. Eu não sei. Tira gel, serrinha, negocinho, motorzinho. Não tem. Não sei fazer isso. Alguém tem? Thank you.
aquí, para que te ayude tu mami. Aquí, ven. Beso mano a tu tío. Dame una muela. Agarra. Pesa mucho. Agárralo bien, que pesa. Agárralo por abajo. Vamos a abrirlo. Por aquí recibiendo un solecito, escuchando, qué rico, compañeros. Acabó el año, se acabó este 2020. Espero que tengan un día lindo. Espero que estén compartiendo con la familia estos últimos días del año. Sé que igual ya hemos compartido mucho con la familia, pero bueno, creo que nos dimos cuenta lo importante que es la familia. Así que sigan pasando unos días lindos con la familia. Espero que a todos y cada uno de los que están viendo esto, les llegue algo bonito el 2021. Y sobre todo, espero y supongo que el hecho de haber vivido este año tan extraño. Realmente yo sé que cuando llegue el 31 esto va a congestionar, o sea, las redes van a estar congestionadas como siempre en diciembre. Entonces yo aprovecho desde ya para desearles mi feliz año, para decirles que extraño tan de retos constantes en todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel laboral, haber estado a prueba constantemente, haber conocido lo mejor y lo peor de nosotros, siento que nos enseña, ¿no? Y siento que este año como que nos preparó. Así que yo espero que todos estemos preparados para lo que sea que se venga, en todos los sentidos. Que hayamos aprendido lo suficiente en este año. Y si no aprendimos, yo por mi lado aprendí un montón de cosas. Y aparte de que aprendí un montón de cosas, como que sé de ahora en adelante cuáles son las que tengo que mejorar. Que no las mejoré este año, pero que ya las tengo ahí. A mí es el gran objetivo de la vida y es irnos de este mundo mejor de lo que llegamos. Así que feliz 2021, feliz vida, compañeros. Y vayan y disfruten, gocen, pasen bueno. Ya sé cuáles son, ¿verdad? Ya me encontré con esas cosas que digo, quiero mejorar esto. Así que espero que el 2020 sea también de mucho crecimiento. Y como le dije ayer a unos amigos, espero que todos logremos el que para. Y se me olvidaba lo más importante y vital. Mucha salud. Como dicen por ahí, que Dios me dé salud. El resto me lo consigo yo. Cevito, no. Casi que caigo ese vivo.